Amigos, acá les estoy mostrando la ruta a través de la aplicación Relive. A ver si se animan a realizar esta ruta. Es maravillosa. Tiene sus subidas, pero es buena. La visión panorámica, maravilloso. Estamos en Viroc, en los baños termales. Hola gente, hoy saliendo de Churín, son las 7 y tantos y nos vamos rumbo a Oyón. Vamos a ver a qué hora llegamos. Esperemos tener un bonito día, una bonita visión panorámica, todo bonito. Botica, bacán. Vamos por arriba de ahí, a ver. Anoche nos quedamos acá en Churín y hoy día enrumbamos para Oyón. Acá estamos pasando la placita de Churín. Vale, maestro, gracias por todo. De la municipalidad. Viroc, 20 kilómetros. Oyón, 28 kilómetros. Viroc es un pueblo también grandecito. Sí. Seguimos en nuestra ruta rumbo a Oyón. Vamos a llegar al puente Moroc. Hay un calor intenso. Hay una pequeña trocha porque la pista está rota. Mira, qué bonito. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es el puente Moroc. Hoy somos cuarteto. Ahí está mi cuarteto. Abel, Juanjo y Demetrio. Y yo, Melesio. Ahí está Belucho. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Igual. Igual le vamos a dar. Chao, mano.
El señor dice que más arriba es más trepada y nos vamos a cansar. Pero nosotros igual le damos. Ahí vamos. El río Moroc. Puente Moroc, perdón. Puente Moroc. Ahí está Juanjo, dándole duro con la cleta. ¡Vamos, Juanjo! ¡Pero bueno, Juanjo! ¡No da dolor! Esa pierna que está medio lastimada, es si sana al toque. ¡No hay altura! ¡Todo es plano! ¡Todo es un placer! ¡Disfruta! El pedaleo es nuestra medicina. Esto ya no lo vuelves, ya no lo vuelves a cruzar, probablemente nunca más. De repente formas tu grupo y las traes por acá a tirar pedal. Claro. Venía el dueño de la pista, me ha hecho correr a mí. Más arriba, más parado, dijo el señor de abajo. Pucha, para bajar, bacán esto, ¿no? Suba cerrada, sí. Suba cerrada. Taras. Hemos hecho una paradita acá en la ruta y estamos mirando por el camino que ya hemos recorrido. Por abajo venimos así. Por y seguiremos por ahí. Nos vamos por ahí. Rumbo arriba. Pero bonito paisaje, miren. Espectacular. Esta es la ruta entre Churín y Ollón. Llegamos a otro puente llamado Tectahuayín. Ahí estamos. Ahí está el puente. Seguimos pedaleando duro. Acá estamos. Una ruta bonita, trepadita, pero muy bonita. Buena pista, no hay de qué quejarse. Buena pista, algo que nos ayuda bastante. Los Delcas. De ciclismo y aventura. Hoy haciendo nuestra ruta de Churín a Ollón. Mañana, si estamos bien, veremos qué hacemos. Hacemos trekking o hacemos la ruta de Ollón a Cajatambo. Eso está por verlo. Es un bonito sitio. Unos sapos muy inmensos.
como podrán ver, tremendos sapos. Y nosotros vamos tomando agüita de los sapos. Y eso nos da mucha fuerza, mucha vitalidad. No sentimos cansancio. Las piernas no nos duelen. Así que por eso seguimos adelante. Y unos trapos en forma de gente. Bien loco. Y unas vaquitas. Qué bonito. Me gusta, me gusta. Me gusta este panorama. ¿Qué pasa, vaquita? Pues un poquito. Ahí están las vaquitas. Voy a esperar a mi gente. ¡Vamos a correr! ¡Recompensa! Después de un duro ascenso. Gracias por regalarme esta bajada. Sí. Yo los vi, cambié mis cambios y comencé a correr. Dentro de tanta subida encontramos una bajada, ¿no? Qué chévere, güey. Sirve para respirar, para sí. Hacer descansar la piel. Bonito. Está Abel con su Juanjo. Sí, ya apagaré. Los Belcas, un poquito de relajo después de hacer una trepada terrible. Bueno, seguimos en la ruta Churín-Hoyón. Miren estos paisajes, señores. Bonitos. Bonito, ¿eh? Vamos a ver, abajo del río, me sentaba un ratito para relajarme. Acá abajo es el río. Y en esta ruta por la cual vamos a seguir es por ahí arriba. Ah, ahí están los paisajes. Bonito, ¿no? Qué bonito es pedalear por estos lugares, ¿ah? En vez de estar pedaleando a cada rato en Lima, acá morro, San Cristóbal, dése un salto por acá, rompase las piernas por acá, amigos, compañeros ciclistas, que es buenazo esta ruta. Ya cada rato ir a Cayabanca, Huinco, ya uno se cansa ya realmente. Por eso mejor una salida como estas rutas, sensacional. Ok, amigos. Este es lo que le gusta a la gente, las bajadas, los descensos. Puta, Juanjo, vuela ahora. Tinta. Segunda recompensa que encontramos en esta ruta a Churín-Hoyón.
bueno. Eso fue la recompensa. Ale, ale. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Baños termales Whirlpool, que se encuentra entre Churín y Cajatambo. Ahí estamos. Vamos a mirar un ratito a ver qué tal es, qué podemos hacer. A ver, no pensamos bañarnos porque estamos en ruta, tenemos que llegar. Bueno, pero vamos a ver. Tito, buenas, ¿cómo está? Dicen que es a 40 grados. ¿Listo? ¡Hala! Ahí está los baños, ¿eh? Tengo un kiosquito que vemos allá porque toda la ruta no hay que cosa comprar. No hay nada. Nos quedaríamos a bañarnos un rato, ¿no? Sería bueno, ¿no? ¿Cuánto será? Falta 8 kilómetros. ¿Has preguntado? No, falta 12 kilómetros, falta. ¿Qué pedir se va? Dice que puede entrar gaseoso. Ahí está la gente. Parece patos están nadándose ahí. Está Demetrio, Abel está al fondo. Y acá está Juanjo. Ahí está Juanjo. Abel está en el fondo, que está más caliente. Pero ahorita voy a pasar por ahí también yo. En los baños termales de Virú, entre Churín y Cajatambo. Ahí nos encontramos. Ok. Después de darnos un chapuzón en los baños de Viroc, ahora estamos metiéndole la pierna duro. Cuidado. Pero ahí estamos. La trepada está un poco bravo, pero ahí vamos. Esto parece ser agua caliente también. Sí. Vamos, Juanjo, vamos. Bueno, por ahí, por abajo, por ahí hemos trepado. Esa es la trepada. Acá ya mi compañero está llegando. Y nos vamos por ahí. Nos encontramos actualmente.
en Biroc, vamos a mirar estas inmensas rocas que hay arriba. Y miren, maravillosas rocas, los Apus de Lima. Buenazo, gunazo. Carro, carro. Esos son los Apus de Lima. Después de dar unas excelentes trepadas acá en Biroc, seguimos ascendiendo. Ya nos encontramos con un puente, una especie de puente, pero la verdad, un bonito detalle, parece un túnel. En realidad es un túnel. Este es un sitio más o menos plano. Acá nos chocamos con personal del MTC que están por ahí pintando las vías. Acá el señor nos dijo que al fondo, más arriba, había pistacos. Trataba de intimidarnos. Pero nosotros le dijimos, no, a los belgas nadie las para. Esta vez nos hemos aumentado, le dijimos. Se mató de la risa el señor. Cositas que a veces se presentan en la ruta, pero simpático. Esta es una ruta plana, pero muy hermosa para pedalear. Buenas. A nosotros nos fascinó mucho. Comunidad Campesina Piro. Biroc, mira, sigue siendo Biroc esta nota, ¿ah? ¡Ah, qué rico! Esto es una Chelita, recompensa. Restaurante Chelita, la florería, ¡oh! Un jardín, sí. Natural acá. ¡Oh, planito, qué bonito! ¡Qué bonito, miren, ve! Maravillosa esta ruta. Esto para nosotros es recompensa, después de hacer unas trepaditas regulares. Esta es una recompensa única. Casi la bicicleta se va sola. Casi, pero de todas maneras kilómetros. Hay que pedalearlo. Hoy son 8 kilómetros. Ya estamos. Nosotros lo hacemos en una hora. Un poquito más. Y Anahuanca. A 91 kilómetros. ¿Dónde será eso? Uy, olvídate. Y Anahuanca. Mira esos panoramas al frente, rocas. Rocas por todos lados. Ah. Seguimos en esta ruta. Miren esas rocas, amigos. Vamos, Juanjo. En esta parte justo llegamos a una curva en la cual hacia la izquierda se va a Cajatambo, Barranca, Ucruzchaca, a la cordillera Raura, a varios sitios que no conozco por ahí.
De acá ya estamos a un pelín para llegar a Ollón. Volteamos a la izquierda y una trepada y prácticamente estamos llegando a la cima. Una ruta bastante forzosa. Justo ahí vienen mis compañeros. Una ruta bastante forzosa. Justo para llegar acá es bien, bien subida. Pero muy bueno, muy bueno. Atrévanse, muchachos. Seguimos ascendiendo, gente. Seguimos ascendiendo. Ya nos falta poco para llegar a Ollón. Hace ratito ya dejamos el cruce que va hacia Cajatambo, Ucruchaca. No me recuerdo más unos nombres que hay por ahí. Y ahorita ya estamos rumbo a Ollón. Yo sé que nos falta poco. Miren esos paisajes al frente, esas rocas colosales. Así es nuestro Perú. Ahí está. Corre un vientito bien friecito y rico. Bueno, pero hay que seguir dándole. Viento en contra. Directo en directo. Ahí está, bienvenido a Olloncito. Ahí está. ¡Juanjo! ¡La lograste, Juanjo! ¡No hay dolor en tus piernas! ¡No hay dolor en tus piernas! Juanjo estaba con pequeñas dolencias, pero ahora Juanjo está mucho más fuerte porque se bañó en los baños termales y de ahí está fuerte. ¿Sí o no, Juanjo? Claro. Directamente para el cuello. Ahí está. Lo pusimos, lo sufrimos, pero lo logramos. Así es. Hemos llegado a las 4 de la tarde, tomando nuestros baños, almorzando, abajo en Piroc, pero ya. Lo logramos. Lo logramos, vencimos la trepada. Pura trepada exigente. Sí, buena trepada, buena trepada. Y ahí estamos. Ya, amigos, les dejo. Mañana o más tarde, otra transmisión en vivo. Bye, bye. Ahí está Abel. Chao. Eso. Eso, misión cumplida. Eso, compañeras. Y nuestro amigo Juanjo. Llegamos, ¿eh? Y no va a ser. Llegamos, claro que sí, llegamos. Estamos emocionados porque la subida ha sido muy, muy difícil. De Churín a Bayón. Ok. Chao, amigos. Muy lejos, pero es bien fuerte la llamada. A pesar de ser cemento. ¡Oh, Juanjo! ¿Qué haces hoy? Tomado unos baños, como de una hora más o menos, en los baños termales de Viro. Hemos almorzado ahí, nos hemos relajado, pero ya llegamos, son las 4 de la tarde, hemos llegado a Ollón. Estamos en la fuerza de Ollón. Entonces, por el día de hoy, la meta cumplida. Estamos cumpliendo lo que nos hemos trazado. Ya estamos casi en la mitad de nuestro objetivo. Es difícil, se puede. Más que todo, nosotros no somos gente nivel élite que estábamos en 30 años, no, somos un poquito más mayores. Somos los máster. Somos los máster y clase B y clase C. Bueno, también tenemos un máster clase A, pero somos máster. Pero lo estamos cumpliendo nuestros objetivos sin mayor problema. Lo estamos haciendo. No hemos encontrado a un solo grupo, a un solo ciclista que esté haciendo, pero la ruta es buenísima, el paisaje es primera, es bellísimo. Esto pronto lo editaremos y lo pondremos en YouTube para que vean que bello está. ¡Chao, amigos! ¡Pedale, amigos, pedale! ¡Eso! Sí.
Ciclismo y Aventura, presente. Bienvenido a Hoyón. Estamos penetrando en el Hoyón. Uy, el viento sí ayuda. Ese soy yo. Hoyoncito. Ese soy yo. Por si acaso. Bueno, vamos a hacer por el punto de Hoyón. Con el señor Los Peitos. Satisfacción. Muy especial. En el sitio del reto, ¿no? Ahí está. Juanjo y Demetrio. Llegando a Hoyón. Juanjo ha venido para América. Juanjo ha pedaleado con pierna y media nada más. ¿Por qué? Porque el día de ciclismo que hizo de Lima a Sayán, al parecer le esforzó mucho, no sé, y le dejó unas pequeñas secuelas. Así que por eso hemos tenido un Juanjo a pierna y media nada más. Así es. Ahí debe tener aire, si a alguien le falta aire. Ya llegamos ya. Casi llegando al centro de Hoyón, casi. Sí, pero te falta, pe. Casi. Por ahí se llega más rápido. Pero esto lo echa. Hoyoncito, vamos Hoyoncito, quiero escuchar tu trino. La cuna de la... ¡Hola, miércoles! El friecito. Sí, ahora acá. Llevando a Hoyón. Queremos llegar a la Plaza de Hoyón. Esto es como de que no había plaza. Por ahí llegamos.
¿Qué pasa? 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 Señor, buenas. ¿Cómo está la plaza, señor? Ah, gracias, mamita. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Por acá? Claro, debe ser. A ver, vamos a ver. Allá. Esas antenas, esas son las plataformas. A ver, yo quiero escuchar su trino de hoyón. Llegando a hoyón, amigos. Hola, amigo. La plaza de hoyón. De frente. Vamos. Mira, a la derecha, ¿no? A la derecha de hoy. Chato, nos trajo por mal camino. Claro, ah, me voy entonces, me voy. Listo, buenas. Ya venimos. Allá está en la antena. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Señorito, ¿cómo está? Por acá debe ser. Hola, ¿cómo estás? No hay. Por acá debe ser. Todas las en el mercado, mira, ve. Hola, señito. ¿Cómo estás? Hostal. Y Huanca. No hay hotel. ¿Este? Oye, ¿dónde está? Y estamos, bueno, está bien para conocer, ¿no? Llegando a la placita de Ollón. La cuna del arpa. A ver, quiero escuchar música de arpa. A ver si es cierto. Anda una vueltita a la plaza. Buenas, buenas, editos. No me contestan. Hola, buenas tardes. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
es la municipalidad de Ollón, la cuna del arpa. ¡Ah, mi pierna! ¡Aguanta! ¡Juanjo! ¡No hay! ¡Juanjo! Bienvenido Juancho a Ollón, esta es mi tierra natal, hermano. Acá con la oreja. Y no bache, y no bache. Ahí estamos. Ahora nos falta Cajatambo, Ollón Cajatambo. Después Barranca. Ok amigos, eso fue nuestra ruta Churín Ollón. Le he mostrado pasajes de nuestra vivencia que nos tocó pedalear duro. ¿Para qué? Les cuento que todo es subida, excepto que tuvimos dos recompensas, dos descensos, pero son chicos, después todo hay que pedalear. Gracias a Dios, nosotros pedalamos bien, solamente que Juanjo estaba con la rodilla un poco, tenía una dolencia, pero después todo sin novelas. En Biroc nosotros nos dimos un baño de una hora más o menos, también almorzamos ahí, gracias a eso salimos como nuevos y otra vez para seguir pedaleando. Las ricas trepadas que tiene esta ruta es maravilloso. A ver compañeros, si se atreven a hacer esta ruta, es buena. Churín a Ollón es buena la pista, no hay trocha, solo que sí hay subidas más pronunciadas que de Sayán a Churín, mucho más. Ok amigos, eso es todo, por favor suscríbanse para seguir subiendo más material. Gracias amigos, cuídense, chao.